Oiga, oficial, por alto. El señor tiene el agresivo, señor. Él llegó agresivo. El de rojo viene agresivo, señor. Por eso. No, ni madre. No. Usted llegó agresivo. Estamos de acuerdo. Él llegó empujándome. Él también, el de blanco, llegó empujándose. Él de blanco. No, no, no. Él vino de agresivo. No era que esté grande, señorita. Él vino empujándonos. Él viene tomado. Queremos comunicarles a ustedes y a la ciudadanía jalapeña que el día de hoy por la mañana fuimos agredidos en el plantón por estas dos personas. ¿Están aquí? Nada más que esta persona llegó muy agresiva a quitar los cartelones y empujarnos. Desafortunadamente a mí me tocó el empujón y pues no se vale porque nosotros no estamos agrediendo a nadie, ¿sí? Simplemente venimos a defender el área de nuestro trabajo, la alimentación de nuestros hijos, ¿sí? La verdad no es justo que estas personas vengan agresivamente a molestar a los más débiles, ¿no? Como en este caso a la compañera sí la empujaron feo y la empujaron hacia la estufa. Si no hubiera sido que cayó para acá, hubiera caído donde estaba caliente toda la parrilla. Entonces eso no se nos hace nada grato, ¿no? Porque nosotros estamos pacíficamente y lo que nosotros no pedimos dinero, no pedimos otra cosa más que nos dejen trabajar. Tenemos ya más de 15 días en el plantón. La autoridad municipal no se ha dignado a recibirnos. Le apuesta a la represión, como es el caso. En ese momento esta persona está detenida en San José. Es un provocador, golpeó a la compañera. Hacemos responsable a la autoridad máxima municipal, al presidente en este caso, por los hechos sufridos y por los hechos que pudieran presentarse de aquí en adelante. Hay compañeros que nos quedamos a dormir ahí y tememos que haya una represión por la noche. Entonces lo hacemos responsable. Nosotros vamos a seguir en la lucha, estamos de manera pacífica. Dentro del marco constitucional no estamos violentando la ley y en este marco no estamos manifestándonos. Tememos a que sigan dándose esas agresiones y lo hacemos culpable de los hechos de hoy y de los hechos que pudieran darse de aquí en adelante contra cualquier compañero de nuestra organización.